¿Qué show, my friends de YouTube? ¿Cómo están? DJ Raf aquí y ahora les traigo un video de cómo mejorar su puntería a la hora de jugar Apex Legends. Estos son unos ejercicios que pueden hacer antes de iniciar a jugar y les va a ayudar a adaptarse un poquito al ritmo de juego y poder disparar de manera más efectiva. Ok, la recomendación que les hago es agarren la Carbine 301, la R301, agarren un clip morado y agarren la mochila dorada y agarren toda la munición que puedan, ¿no? Para que puedan practicar. Les dejo aquí lo que normalmente uso yo, sensibilidad 1.3 y la mira 0.6 y mis DPIs del mouse son de 1000 DPIs. Les recomiendo que sí sea una sensibilidad baja porque para este tipo de juego necesita ser muy preciso. Y ya que se mueven mucho los personajes, pues necesitas mantener como que a veces que no se te vaya de más el movimiento, ¿no? Entonces, este es uno de los trucos. Al principio a lo mejor no te acostumbras, pero sí lo recomiendo. Ok, vamos a iniciar con el primer ejercicio. El primer ejercicio, vamos a ir aquí, vamos a disparar aquí. Luego aquí, luego en medio, luego en medio, luego izquierda y luego derecha. ¿Ok? Y así hasta que se nos acabe el clip. ¿Ok? Y empezamos de aquí en medio y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y empezamos otra vez. Seguido, no importa que lo hagan lento. El chiste aquí, se me olvidó ponerlo, que tiene que ser de un round la bala. No importa que lo hagan lento y pueden empezar a lo mejor el ejercicio disparando primero al cuerpo, ¿no? Aquí, para hacerlo seguro, tienes más chances. ¿Esto qué te va a permitir? Te va a permitir reaccionar y saber que cuando llegas al mono, dónde hacer la mira y tener. Entonces, vas a ir también calculando el tiempo y el espacio que hace tu movimiento para llegar a cierta zona y tu mano y tu memoria van a ir reconociendo eso durante el juego, ¿no? Entonces ese es el primer ejercicio. El siguiente ejercicio, ejercicio número 2, es el siguiente. Vamos a ir aquí, regresamos al centro, luego el segundo, regresamos al centro y luego el primero y luego nos vamos hacia el lado derecho, ¿no? Igual, de la misma manera, ¿ok? 1, 2, 3. Al centro y otra vez al otro lado. Y así repites el ejercicio sin cargar hasta que se te acabe el clip. Si fallas, no importa. Regresa a donde, por ejemplo, fallas y corrige tu tiro y vuélvele a pegar al mono, ¿no? Ok, terminamos el segundo ejercicio. Tercer ejercicio va a ser aquí. Aquí vamos a ir 1, 2, 1, 2. Y aquí pegamos 1 y vamos sin quitar la mira, vamos a ir hacia acá. Esto nos va a ayudar a saber qué tanto se tiene que recorrer a la hora de estar siguiendo a un enemigo, ¿no? Ok, entonces empezamos aquí en el medio y empezamos otra vez hasta que se nos acabe el clip. 1, 2. 1, 2, 1 y seguimos y pegamos. Y otra vez. Ahí me equivoqué y ok. Y así, ese es el tercer ejercicio, ok. Vamos con el cuarto ejercicio, acá en la parte de arriba. Vamos a irnos. 1, 2, 3, quitamos, 1, 2, 3, quitamos, 1, 2, 3, quitamos, 1, 2, 3, quitamos. Este ejercicio te va a ayudar en seguimientos largos a saber cuándo tienes que levantar o acomodar tu mouse o la mano, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta. Empezamos del medio, 1, 2, 3. Empezamos, corregimos, apuntamos. Y otra vez desde el inicio. Así.
Eso, si se fijan, les va a ayudar a tener un posicionamiento, a saber cómo mover su mouse, cuándo se tiene que levantar, cuándo se les termina el rango de movimiento de muñeca y se tienen que acomodar. Siguiente ejercicio, cambiamos a modo automático y descargamos todo el clip en este y luego en este. Y hay que tratar de mantener la puntería lo más al centro posible. Ese te va a ayudar a saber cómo se mueve tu arma favorita. Eso sí, recomiendo que agarren de sus armas favoritas. Ahorita, pues traten de utilizar la Carmine, que es muy generalizada. Otro ejercicio que les puedo dar es: se vienen de este lado y muchos batallan a la hora de tener un enfrentamiento cerca. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen esto y apuntan y aquí se quedan. Pero si su personaje es se mueve rápido, si se fijaron cómo se sale de cuadro cuando apuntas. Entonces, supongamos, estamos aquí, vamos a ver, estamos caminando en sentido contrario, apuntas y se mueve, quedas, ¿cómo se dice? Quedas un poquito expuesto en el sentido de pelear, aparte que te quita tiempo y si salta a tu lado o se está moviendo va a ser difícil. Entonces lo que les recomiendo aquí es, ya le ponen en auto y vamos a hacer, y ahora sí, al sentido contrario, les recomiendo que vengan aquí y mantengan el disparo, ok. Ahora vamos en ese sentido, supongamos que vienen aquí, trátense de mover para que ustedes sepan que no siempre tienen que estar apuntando. Entonces, muévanse, agáchense, barran y acostúmbrense a pelear también sin tener que, ¿cómo se dice? Sin tener que apuntar siempre. Porque esto que les quita movimiento, sí, tienen una mayor precisión, pero si su enemigo se mueve mucho, que se mueve más rápido que este cuadro, pueden practicar por lo mientras aquí y saltando y moviéndose. ¿Para qué? Para que no les peguen a ustedes. Entonces, esos serían los ejercicios que les recomiendo que hagan antes de que empiecen a jugar Apex Legends. Se lo recomiendo mucho, la verdad, sí ayudan bastante a que entres como que caliente, es como un estiramiento, calentamiento antes de empezar a jugar. Entonces, la verdad, sí se lo recomiendo mucho. Igual, dejen en la parte de comentarios qué les pareció, si quieren un ejercicio en específico, y lo investigo para ver qué es lo que más les puede ayudar. Espero que les haya gustado el video y pues, nos vemos en la próxima.